Y yo, como presidente de la FEM y de los 8.131 ayuntamientos de España, estamos en el proceso de apoyo a los refugiados. Y queremos dar un apoyo especial a, a los refugiados y a todo el proceso de refugiados de Afganistán, especialmente las mujeres, especialmente las mujeres refugiadas, eh, sus hijas y sus hijos porque la acometida del régimen talibán hace presagiar lo peor, y lo peor para Afganistán, pero lo peor para las mujeres de Afganistán. Por eso, el próximo miércoles, pasado mañana, me reúno en Madrid con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, con Isabel e. Rodríguez. era alcaldesa inmediatamente antes de ser alcalde tengo mucha relación eh con ella y y me vou a reunir para ofrecerle el apoyo y la colaboración incondicional de la red española de municipios de acogida de refugiados. Es decir, nosotros tenemos en la FN una red de acogida de refugiados. Somos un número de ayuntamientos, somos 62 ayuntamientos que mostramos nuestra disponibilidad a coger refugiados que puedan necesitar de acomodo en nuestras ciudades. Y ya el gobierno sabe de nuestra red porque ya hicimos otras actuaciones, ya lo hicimos con el Aquarius, ya lo hicimos con refugiados de Siria, pero le quiero transmitir a la portavoz del gobierno y a la ministra de los Ayuntamientos a Isabel Rodríguez Le quiero transmitir eh, nuestra disponibilidad. Y, y es cierto, España está liderando una parte muy importante del proceso de acogida de refugiados y refugiadas de Afganistán. Eh, y somos el país JAB, con tres zonas: una para España, pero dos para el resto de los países, España-Europa, y dos para el resto de los países eh, eh, JAB. El otro día. Escuchaba a alguien en una tertulia decir que no sabía lo que quiere decir la palabra hub. El hub es esa pieza de la bicicleta que va pegado al eje donde gira y del que salen los radios de la bicicleta. Esa pieza se llama hub. Eso es el hub. El hub es el sitio donde salen los radios de la bicicleta, los radios de las ruedas de las bicicletas. Y por tanto un aeropuerto hub es un aeropuerto que recibe y sale desde allí en todas las direcciones. Como los radios de las bicicletas, ¿verdad? Que salen del hub, de esa piecita pequeñita, y desde ahí se distribuyen. Bueno, pues España es hub. España es el lugar inicial donde vienen los refugiados y las refugiadas, y desde aquí saldrán para los diferentes países de acogida, y desde aquí los que se queden en España se vendrán a los diferentes municipios. Por tanto, nosotros estamos en la FEM desde hace seis años con nuestra. red de apoio e de acogida al refugiado y con nuestra propia oficina de coordinación de ayuda al refugiado. Por tanto, lo que lo que hacemos es transmitirle al gobierno nuestra disponibilidad, felicitar al gobierno de España por lo que está haciendo y por el liderazgo que está asumiendo en una labor humanitaria tan importante como esta, porque esta es una labor humanitaria de primera magnitud, ¿verdad? Y por tanto, Nos agrada y queremos felicitar al Gobierno de España. Y después volver a recordar que nosotros eh, tenemos cooperación con organizaciones sociales especializadas en, en la acogida al refugiado. La tenemos con CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. La tenemos con ACEM, que es la Asociación Católica de Inmigrantes. Y la tenemos con la Cruz Roja. Y despois tamén tenemos unha moi fluida relación con ACNUR. De tal modo que outra vez en la FEM volvemos a asumir el liderazgo de la acogida ante funciones humanitarias desta de envergadura.